Cuba Información. ¿Se acuerdan de la hilarante farsa del político español Ángel Carromero en Cuba? Después de provocar el accidente de circulación que mató a dos disidentes cubanos, acusó al gobierno de la isla de haber causado el accidente. Pues la historia se repite ahora en Miami, con el terrorista de ultraderecha Luis Posada Carriles. Desde el Jackson Hospital, donde se encuentra ingresado con varias fracturas, sostiene que el accidente que sufrió hace unos días fue consecuencia de la persecución de varios autos del gobierno cubano, como no. Esta versión, aparecida en el canal América TV, se parece bastante a la de su colega ideológico español Ángel Carromero. En cada uno de los autos había cuatro hombres. En plena persecución, el primero de los vehículos se colocó a la altura del auto, bajó la ventanilla y el perseguido se salió de la carretera. El otro auto lo embistió entonces en la cuneta y se dieron a la fuga. Recordemos por un momento quién es Luis Posada Carriles, agente de la CIA durante décadas, autor de la voladura de un avión cubano en pleno vuelo con 73 víctimas mortales, cerebro de decenas de atentados contra Fidel Castro y otros dirigentes cubanos, policía torturador en Venezuela y en varias de las dictaduras del Cono Sur. Hoy vive tranquilamente en Miami, protegido por las autoridades de Estados Unidos, libre de la justicia tanto de Cuba como de Venezuela, que reclaman su extradición. Percy Francisco Alvarado Godoy, guatemalteco que trabajó como agente cubano infiltrado en la ultraderecha de Miami, recuerda cómo tuvo en varias ocasiones la oportunidad de acabar con la vida de Posada. Pero no fui autorizado para ello, asegura, porque la ética de la revolución siempre ha descartado este tipo de acciones, mucho menos en territorio norteamericano. Mejor le iría al mundo si Estados Unidos hubiera aplicado esa política, y sobre todo al pueblo de Cuba, víctima de las acciones terroristas de Luis Posada Carriles y de otros asesinos a sueldo de la CIA.